Buenos días. Pues sí, como acaban de ver, dice Mafalda y lo decía también nuestro Mimo, no queremos sopa. Estamos casi empachados de este tema. Ha sido una semana muy agitada, sobre todo la pasada y esta también por las repercusiones que ha tenido. El tema de la ley sopa, esta ley que se pretendía aprobar, se pretende, no esta sino alguna, en Estados Unidos, pero que tenga un alcance global. Es decir, leyes que van a permitir actuar a Estados Unidos fuera de sus fronteras para controlar y defender la propiedad intelectual y los derechos de autor. Según estos grandes megacorporaciones y ejecutivos de Estados Unidos que defienden los derechos de autor, en el mundo hay un libertinaje cultural. Es decir, la gente hace lo que quiere con las películas, con los libros, con la música. Lucran con ello y la industria del cine, la televisión y también las editoriales y las discográficas están perdiendo muchísimo dinero. Es decir, están teniendo muchas pérdidas y por eso es necesario una ley que permita, de alguna manera, frenar las pérdidas que tienen estas empresas. Bueno, hoy lo que queremos es hablar precisamente de eso. ¿Hay un libertinaje cultural en el mundo? ¿Este libertinaje es promovido por los usuarios y las usuarias? ¿O quizá es promovido precisamente por estas grandes corporaciones? Bueno, la idea de hoy precisamente es hablar, debatir un poco, como saben acá en Radialista, este espacio de conferencias pretende eso, no queremos dictar cátedra de nada, exponemos nuestras opiniones, pero nos gusta siempre que ustedes participen y nos digan si están de acuerdo, si piensan lo contrario, y vayamos construyendo este espacio de debate entre todos y entre todas. Para eso, como siempre, tanto el chat de Live Stream está abierto para que a través de él puedan transmitir. El hornero nos decía ahora que empezó con 1 minuto de retraso, disculpen, estábamos ultimando unos pequeños detalles como preparar la sopa para poderla comer. Y además también estamos en Facebook, estamos en Twitter y pueden escribir a radialistas@radialistas.net si es que también lo quieren hacer por correo electrónico. Para hablar de este tema, y antes de entrar con algunos datos sobre la ley SOPA, que seguro que ya han escuchado, pero vamos a profundizar un poco sobre ello, vamos a hablar de este tema de la cultura, porque hablar de la cultura significa ¿qué? ¿Hablar de películas? ¿Significa hablar de música? La cultura es un término mucho más amplio, no vamos a ponernos aquí sociológica ni antropológicamente a hablar de la cultura, sino de muchas manifestaciones, ¿no? ¿Cómo se crea esta cultura? ¿Cómo, por ejemplo, Radialistas llega a crear un radioclip? ¿Cómo ustedes en sus radios hacen una producción? ¿Cómo un escritor llega a un libro? ¿Eso es innato, viene por ciencia infusa? ¿O la cultura es algo que se crea colectivamente, que se crea recursivamente? Por ejemplo, Gabriel García Márquez, para crear Cien años de soledad, él se inspira en reacciones de su pueblo, de lugares que ha conocido. Luego esa idea, él es capaz de llevarla a un libro, de materializar esa idea en algo muy concreto como puede ser el libro Cien años de soledad. Un cantante, por ejemplo, no sé, cualquiera, Cristian Castro, Shakira, cualquier cantante, ¿dónde se inspiran ellos? Es decir, la creación de la cultura es algo que partimos, es colectivo, ¿no? Es decir, no es que te viene un rayo de cultura divina y tú dices, bueno, me inspiré y creé. No, uno se va alimentando, va recibiendo muchos insumos para llegar a la creación. Lógicamente hay que reconocer al autor que él ha tenido la habilidad, la destreza, como para poder llevar esa idea, esa principal idea, a una canción, a una película de cine o a lo que puede ser, no sé, un libro, por ejemplo. Entonces, la cultura partimos de que es algo colectivo, que construimos entre todas y todas, aunque una persona sea el que lo materializa. Después, sobre el tema de la cultura, tenemos que distinguir en todo lo que llamamos bienes inmateriales. Podrían ser precisamente un libro, una idea, esos son bienes intangibles, inmateriales. Cuando yo, por ejemplo, tengo una manzana, si yo le doy media manzana al otro, me quedo sin media manzana, ¿no? Cualquier bien material, al compartirlo, nos quedamos sin ese bien material, sin esa parte, ¿cierto? Con los bienes inmateriales no es así. Cuando yo doy una idea, aporto una idea al otro, no me quedo sin mi idea, sino que el otro puede obtener y tomar esa idea, remezclarla, rehacerla, reinventarla y podemos construir una cosa diferente a la idea original. Es decir, cuando nosotros
damos, entregamos, repartimos bienes inmateriales, no estamos robando ese bien al autor, estamos difundiéndolo, es diferente. Si tú le quitas una computadora al escritor, el escritor no puede seguir escribiendo libros, ese es un bien material suyo. Por lo tanto, ese bien material está protegido, tú no puedes robarle a un escritor una computadora, ¿sí? Pero cuando nosotros lo que hacemos es difundir una obra de un escritor, no le estamos robando la autoría. Lo que estamos haciendo es multiplicar, repartir el conocimiento. Estamos difundiendo esa obra que sigue perteneciendo a su autor. A veces nos hablan en este mundo de la falsificación. Cuando nosotros copiamos una película, una música y la distribuimos, hay un derecho a copia privada y a poder dar, igual que antes dábamos un libro en papel, ahora lo damos digitalmente. Cuando compartimos una obra, no estamos falsificando esa obra. Falsificar sería borrar el nombre de García Márquez a 100 años de soledad y decir que lo escribió Pepito Pérez, ¿no? Eso sí es una falsificación de una obra. Pero cuando nosotros copiamos, no estamos falsificando. Si yo agarro un jean, por ejemplo, y le borro la marca a ese jean, ¿ya? Y le pongo que es una marca, no sé, cualquier marca de pantalón jean conocido, estoy falsificando, le estoy poniendo un nombre que no es a una obra. Pero con la cultura es diferente, con las obras inmateriales, los bienes inmateriales, no hay una falsificación de la obra, hay una distribución. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Construimos la cultura entre todos y todas, aportamos, y lo que hacemos es también distribuir, no apropiarnos, cuando estamos difundiendo una obra. Esto respecto a los bienes materiales e inmateriales. Después, hay que tener muy claro también cómo nace el tema del copyright y de los derechos de autor. Vamos a remontarnos un poquito a la historia, quitar la chaqueta porque aunque en Quito está medio lloviendo, aquí hace un poco de calor. Nos están felicitando a que le quitemos la clausura de los 10 años, me dicen por aquí Clarita. Parece que está puesto en nuestra página web todavía en la videoconferencia de los 10 años. Seguimos todavía de celebración en Radialistas. Bueno, como les comentaba, ¿cómo nace el copyright? Miren, la historia, y vamos a ser muy rápidos en esto, pero es interesante conocer cómo se va fundando todo el tema de los derechos de autor. Antes de la imprenta, nosotros podríamos transmitir la cultura oralmente, era una tradición oral. Entonces, por ejemplo, estaban los juglares, ¿no? Pues aprendían una historia, una canción, e iban de un pueblo a otro cantando sus canciones y contando sus cuentos, y la gente le daba unas monedas y de eso vivían. Esas tradiciones que ellos iban escuchando, esas historias, esas narraciones, esos cuentos, esas leyendas, las iban transmitiendo oralmente, y otra gente en otro pueblo la escuchaba y decía, ah, mira, qué bueno, yo la voy a adaptar a esta leyenda con nombres de mi lugar, con referencias de mi sitio, con nombres de personas de este pueblo, y volvían a contarlas. Había una remezcla de la cultura y no era delito, ¿no? Es decir, era normal que la gente escuchara, tomara e hiciera sus propias leyendas. ¿Qué sucede cuando llega la imprenta? Cuando llega la imprenta, las ideas que ahora empiezan a materializarse en papel empiezan a poderse copiar, multiplicar de una manera mayor. Entonces, claro, dicen, bueno, ojo, vamos a ver, porque el autor y también el editor es la persona que iba a imprimir ese libro, tienen derecho a ganar un dinero, lógicamente por escribir, lógicamente por hacer la impresión de ese libro, es bueno que puedan tener su retribución, su dinero y puedan vivir de eso. Eso es ético, vamos a ver ahora que hay otras formas también y que esto de la libre cultura no está matando a los autores, ¿no? Y esto de distribución compartida no está matando a los autores de hambre, está matando a las intermediarias. Bueno, estas intermediarias son las que nacen, las que se hacen necesarias porque un escritor no tenía una imprenta. Entonces aparecen los imprenteros, se convierten en editores de libros. Entonces dicen, bueno, los imprenteros tienen derecho a ganar un poco de dinero por esto y tienen derecho a que durante un tiempo solo ese editor pueda imprimir el libro para que pueda recuperar la inversión de la imprenta. ¿Sí? Bueno, todo era normal. ¿Qué sucede? Hasta 1810, la avaricia total de estos editores que empezaron diciendo, bueno, tenemos 7, 8, 9 años, 4 años para poder recuperar la inversión, quieren empezar a aumentar y quieren quedarse para siempre con los derechos de imprenta y que solo ellos puedan imprimir ese libro y que no pase a lo que se llama dominio público, es decir, a que cualquier imprenta pudiera, ya después de unos años que ese editor, imprentero, recuperó la inversión, que el autor ganó un dinero, poder abiertamente cualquiera difundir una obra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como estos señores, 200, 300 años después de la creación de la imprenta, querían acaparar todo ese poder, aparece el Estatuto de Ana. El Estatuto de Ana es una ley británica que dice, ojo,
vamos a dar un periodo limitado, 14 años más otros 14 años después de la muerte del autor, para que puedan recuperar esa inversión. Pero después de estos 28 años, el derecho de autor pasa a dominio público y cualquier imprentero puede poder imprimir una obra. ¿Qué hubiera pasado, imagínense, si esto no hubiera sucedido? No hubiéramos tenido libros de Aristóteles, libros de los pensadores griegos, latinos, de grandes poetas del siglo XIX, porque se hubieran quedado con los derechos y solamente una compañía hubiera podido imprimir y hubiera sido una difusión de la cultura muy, muy, muy restrictiva. ¿Sí? Entonces, lo que ha sucedido después de esto es que la avaricia de esos antiguos editores, que fue frenada precisamente por este derecho de autor, que se crea precisamente para proteger este lucro, esta avaricia desmedida de los editores, vuelve a extenderse de una manera muy grande. Entonces, empiezan a querer extender otra vez los derechos de autor por años y siglos casi, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Se firma un tratado, que es el Tratado de Berna, que dice 50 años después de la muerte del autor. Vida del autor más 50 años. Y ese es un acuerdo que varios países firman. Pero algunos países, todavía más avariciosos, empiezan a extender ese derecho de autor. Por ejemplo, acá en Ecuador es 70 años después de la muerte del autor. En México, 100 años después de la muerte del autor. Entonces, es una cuestión exagerada. ¿Quién gana y qué autor está vivo después de 100 años? Ninguno. Entonces, realmente, los que están lucrando con el tema de los derechos de autor, precisamente, son herederos y son sociedades que están administrando a nombre de estos autores todo lo que es los derechos de autor, que nacieron, como decimos, precisamente para limitar esa avaricia. ¿Ya? ¿Qué sucede ahora en la época de Internet? ¿Y por qué todo este boom de la copia, del intercambio? Miren, antes un escritor necesitaba de la imprenta para poder imprimir un libro, pero ahora ya no. Ahora uno lo puede escribir en su casa tranquilamente, lo publica en un PDF, hace el librito y lo cuelga en la web, en su página, o en Amazon o en cualquier página de ventas de libros, y puede vender sin la necesidad de tener una distribuidora. Hay grandes bestsellers editoriales que se han distribuido solo a través de Internet. ¿Qué pasa con los cantantes? Ya no necesitan ni publicar un CD. ¿Por qué? Porque pueden grabar su disco en un estudio, lo pueden publicitar en la web. Radiohead, por ejemplo, fue pionero en este tema, lo publicaba en la web, decían, bueno, paguen lo que ustedes quieran, o paguen $1 por cada canción. Y la gente podía ir comprando, contribuyendo de forma voluntaria, y estos artistas se han dado cuenta que ganaban incluso más dinero. Entonces, estos intermediarios ya han desaparecido, no son necesarios con Internet. Y lo que tampoco es necesario es el soporte. No hace falta publicar en papel, o no hace falta publicar en un CD o en un DVD de una película. Es decir, tanto el soporte como el intermediario desaparece con la era TIC. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que estos intermediarios precisamente han visto que han perdido un poco el poder, que han perdido un poco las riquezas y están como un poco molestos, y realmente lo que están promoviendo son leyes como para recuperar ese poder que ven que están perdiendo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un alto en el camino para dar algunas opiniones. Emilio Albertela dice, buenas tardes, saludos de Posadas, Misiones Argentinas, un saludo también para la gente que nos escucha desde Argentina. Dice, estoy de acuerdo con que las personas somos difusores, no delincuentes. Correcto. Ahora vamos a ver precisamente de quiénes son estos piratas, porque ellos nos llaman a nosotros delincuentes, pero vamos a ver quiénes son realmente los delincuentes y por qué, con datos que ellos mismos dan, no que nos los inventamos, ¿ya? También nos escribe Ramón Hurtado de Venezuela, dice, bien por radialistas tratando el tema, ¿por qué no se trata el tema a tanta profundidad por los entes gubernamentales? Bueno, no sé si lo podemos responder nosotros, pero hay muchos entes gubernamentales, sobre todo de países que están un poco más aliados con Estados Unidos, que no les interesa difundir esto. Ayer tuvimos en CIESPAL un debate bien interesante y estuvo Andrés Icaza, que es el director del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, y dijo cosas bien interesantes, como por ejemplo que hay que buscar un equilibrio entre la ganancia, los derechos del autor y el acceso a la cultura, porque este es el siguiente punto. Es decir, ¿por qué toda esta represión alrededor de los derechos de autor? Muy sencillo. Cuanto más brutos seamos, cuanto menos leamos, cuanta menos cultura podamos acceder, cuanta menos música escuchemos, más fácil vamos a ser de manejar. Es decir, esto es el pan y circo, ¿no? Entretengamos a la gente con pan y fútbol ahora en vez de circo, ¿ya? Y que no lean, que no... Porque la gente dice, no, es que ¿cuántos libros se leen en nuestros países? Muy pocos. ¿Pero cuánto cuesta un libro? ¿Quién puede pagar $30 por leer un libro? ¿Quién puede pagar a lo mejor 7, 8 dólares? Tenemos precios de acceso a la cultura como los tienen en Estados Unidos o en Europa, con sueldos 5 veces menores que eso. Entonces, ¿de qué manera podemos acceder a la cultura?
Muy sencillo, con canales alternativos que llaman piratas, pero es que a veces no nos dejan otra forma para poder acceder precisamente a esta cultura. No queremos con esto defender a personas que bajan una película, la pegan, la venden y la están vendiendo. Eso sí, desgraciadamente, es un negocio que es un delito. Están haciendo lucro de una obra privada que tiene derechos de autor. Dejemos ese caso al margen, luego lo podemos tocar y cuestionar, pero por ejemplo, si yo tengo un libro en papel y se lo presto a 5 personas, hoy, si tengo ese libro en digital, que incluso yo lo he podido pagar, ¿por qué no lo puedo compartir en vez de con 5, con 5.000 a través de las redes sociales? Es lo mismo, antes yo no podía prestar ese libro en papel o esa canción o ese CD que había comprado. Tenemos derecho a compartir en el ámbito doméstico, pero hoy el ámbito doméstico está replanteado un poco por Internet. Hoy el ámbito doméstico es prácticamente esta globalización mundial que tenemos. Mi ámbito doméstico, por ejemplo, que no soy de este país, queda del otro lado del océano, porque yo no puedo compartir con mi hermano un libro, por ejemplo, y si ese libro lo puedo compartir con más gente. Es decir, hay que replantearse un poco las leyes de propiedad intelectual que son del siglo XIX, que no están adaptadas a la tecnología y a todo lo que ha introducido Internet, pero que estos dinosaurios como las cinematográficas, editoriales discográficas no quieren soltar un poco el negocio. ¿Por qué no lo quieren soltar? Vamos a verlo. Miren, hay una cosa muy interesante sobre el tema de SOPA, que es este de aquí. Vamos a ver si se ve. Bueno, ¿qué son esas cifras que estamos mostrando? Miren, este es el año 2006 y este es el año 2010. Estos son los ingresos en billones de dólares que ha ingresado la industria cinematográfica en todo el mundo. En el 2006 eran 25.5 billones y en el 2010 hay 31.8 billones. Estos son cifras de la MPAA. La MPAA es la agrupación que reúne a todas las empresas cinematográficas, a las más grandes, a la Sony, a la Paramount, a la Universal, que las reúne dentro de una corporación que es la que más está empujando todas estas leyes. Ellos argumentan que se está perdiendo dinero. Ellos mismos están dando cifras de que hay un incremento en la visión de películas y en la ganancia de ingresos por visionado de películas de cine. ¿Realmente la gente deja de ir al cine? Yo no sé en los países. Ahora, por ejemplo, nos dice Marcelo desde Uruguay, el servidor de Internet de las empresas públicas de telecomunicaciones de Uruguay está en Dallas, Estados Unidos. Desde allí también nos controlan, precisamente. Y ahora que vamos a hablar de las leyes, este es uno de los mayores problemas. La mayor parte de la infraestructura de Estados Unidos, Marcelo y la gente que nos escucha, está en Estados Unidos. Por eso va a ser muy fácil, si quieren, controlarlo, ¿no? Pero regresemos un momentito a esto de las cifras. ¿Cuánta gente de ustedes ha dejado de ir al cine? Alguno dirá, yo no iba nunca porque es muy caro. Ese que no iba nunca sigue sin ir nunca, ¿no? Pero el que iba 5 veces al año, creo yo, la mayor parte, si no nos pueden escribir por el chat y confirmarnos, siguen yendo esas 5 veces al año, ¿no? Lo que pasa es que en vez de ver 5 películas al año, ahora vemos 15. Vemos 10 por ahí que compramos por $1 y vemos otras 5, las mismas que íbamos a ver al cine en las salas, siguen llenas, ¿no? Entonces, las personas que compraban libros en librerías grandes por $30, que tenían el dinero para hacerlo, lo siguen haciendo. Hay muy pocas librerías que han quebrado, se siguen publicando cientos de libros. Si uno va a las mismas cifras de la industria de la música, ve que también se han publicado grandes cantidades de discos y editado. Lo que pasa es que muchos de esos discos no se editan en los canales tradicionales de las discográficas. La gente está buscando canales alternativos para publicar. Es decir, no estamos matando artistas. Lo que pasa es que ahora el dinero va precisamente para los artistas. Miren esta otra gráfica. Está hecha con los Simpsons. No sé si se va a apreciar bien en la cámara. Pero esto es un CD. Este CD está repartido, más o menos, en cómo se distribuyen lo que son los dineros que se ganan por venta de CDs. Este señor de aquí, Mr. Burns, es el de las discográficas. Aquí están las distribuidoras, aquí está el artista. De cada $1,000, de cada $1,000 que se ganan en la industria de la discografía, 23, en otros países hablan de un 4%, más o menos, 23 de esos dólares van para los artistas. 970 y pico van para las discográficas y para las distribuidoras. Entonces, ¿quiénes están promoviendo y defendiendo estas leyes? ¿Son los artistas? ¿Ustedes han visto cantantes defendiendo estas leyes como la ley SOPA? ¿Han visto cineastas? Poquísimos, poquísimos. Casi siempre están defendiéndolas las grandes corporaciones, porque realmente son las que están perdiendo el gran pastel y el gran negocio de la venta de la cultura. Porque se trata la cultura como un bien
como cualquier, como un zapato. No, la cultura es algo diferente. La cultura es además algo que la mayor parte de nuestros países nos garantizan porque es un derecho acceder a la cultura. Por lo tanto, no lo podemos tratar como cualquier mercancía material. De hecho, dense cuenta de algo. Los bienes materiales, como una casa, por ejemplo, como la computadora que hablábamos antes, es suya siempre. Usted compra una computadora, una casa y siempre va a ser suya. No es que a X años deja. Pero dense cuenta que el derecho de autor nace limitado. Ustedes tienen una obra exageradamente limitada ahora, 70 años, pero después de esos 70 años usted pierde el derecho de esa obra. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio, porque esa obra es una obra cultural, es un bien que tiene un beneficio social. Por lo tanto, usted, aunque ha creado, como se supone que creó colectivamente, se fue alimentando de todo, tiene como esa obligación moral y ética de poner eso al servicio de la sociedad abiertamente. Usted después de 50 años ha ganado ya lo que tenía que ganar con ese libro, ¿no? Entonces, después de ese año, que cualquiera, no es que el autor pierde, es decir, siempre va a ser el autor. Lo que pasa es que permitimos a otra gente que lo pueda difundir, que pueda hacer una copia, que pueda distribuirlo en internet, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es que le quitamos la autoría, eso es un bien patrimonial del autor que siempre lo va a conservar, ese libro siempre lo escribe esa persona, pero le decimos a esa editorial que tiene el derecho, no, mire, usted no sola puede distribuir, sino que podemos distribuir abiertamente, ¿sí? Vamos a leer algunas de las opiniones. Por ejemplo, dice Tikinautas, un saludo para toda la gente de Tikinautas de Canal Tech. Dice Santi, ¿cuándo sería lo ideal para proteger los derechos de autor en años? Bueno, buena pregunta. Habría que hacer un estudio para esto, ¿no? Pero yo creo que los 14 y 14 inicialmente que estaban, están perfectos. Es decir, en 14, 15 años más o menos, depende del tipo que sea de material, de obra cultural, si es un libro, si es otra cosa, más o menos unos 28 años, 30 años, está requete recuperada. Es decir, yo creo que en 10 años, 15 años a lo sumo, un bien cultural ya está. Además, dense cuenta de algo. ¿Qué le beneficia al artista y al creador cultural? Por ejemplo, un escritor ecuatoriano, vamos a poner el ejemplo de que estamos acá en Quito, escribe una obra, digamos que no es del todo conocido, y consigue que una editorial ecuatoriana publique su libro, ¿no? Ese libro puede estar 50, 70 años tranquilamente ahí guardado por esta editorial, que solo, porque es la editorial, publica en Ecuador, ¿no? Supongamos que este editor quiere editarlo en otro país y la editorial dice, no, usted firma un contrato, nosotros somos los exclusivos y como no tenemos canales de distribución fuera del Ecuador, no les vamos a permitir hacer esto. Es una persona que está coartando su posibilidad de hacerse famoso en el mundo entero. Por lo tanto, al escritor realmente le interesa difundir su obra. Hablemos de otro caso, de Ecuador. ¿Quién de toda la gente que nos escucha en Venezuela, en Uruguay, en Argentina, no conoce, por ejemplo, a Delfín Quispe? ¿Podemos estar más de acuerdo con la música de Delfín o de la Tigresa del Oriente, de la peruana? Nos puede gustar más o menos su música, pero la Tigresa incluso hacía unas declaraciones respecto a la ley Sopa, decía, yo le agradezco al internet que me pude hacer famosa. ¿Qué discográfica me hubiera promocionado a mí?, decía la Tigresa. ¿Qué discográfico hubiera promocionado a Delfín Quispe? ¿Qué discográfico hubiera promocionado a cientos de artistas, de bandas que hay por América Latina que nadie les paró pelota, que subieron sus videos a YouTube, que se hicieron famosos y que la gente va a sus conciertos? Que realmente es de donde ganan los músicos. Por eso músicos de la talla, incluso de Calle 13, están diciendo, Sony, mira, me vale, ya no quiero nada contigo. Prefiero saltarme las discográficas, publicar mis videos en YouTube. ¿Qué es lo que hizo con Latinoamérica? Un video que hemos visto todos, que es maravilloso, que hemos publicado, retuiteado, refacebookado. Antes, si eso estuviera por Sony, lo hubiesen dicho, no, esto no se puede, lo bajamos de acá. Y ahora podemos difundir ese video en nuestros sitios tranquilamente y darle fama realmente al cantante, no a las discográficas y a estas intermediarias avariciosas que son las que quieren quedarse con todo el negocio. Hay algunas preguntas más. Dice Marcelo, desde Uruguay, solo veo películas que me pasa algún amigo que descargo en internet, con B de Vendetta, B de Venganza, buenísimo. Venganza y la cara de venganza es la que está tomando Anonymous precisamente para esto. Sí, es decir, no queda otro remedio, porque ¿quién va a ir al cine 10, 15 veces para ver una película por el dinero que hay que pagar? $6 a veces para ver una película. Si la podemos ver por $1, la podemos ver gratuita. Es decir, ¿por qué Megaupload tuvo el éxito que ha tenido? ¿No será que realmente estos nuevos modelos de negocio, la industria del cine no los está entendiendo?
Claro, está gobernada por personas de 80 años, de 70 años. No digo que las personas de 70 años no tengan buenas ideas, ni mucho menos, hay algunos muy lúcidos. Pero estos señores ya son dinosaurios, ya no han entendido que esto ha evolucionado y no han sabido ver otros modelos de negocio para que ellos sigan ganando, pero para que realmente el que gane sea el artista, sea el cineasta, sea el cantante, sea el escritor, no sean las intermediarias, ¿sí? Seguimos leyendo opiniones, dice Emilio Albertella, dice, ejemplo, si Mercedes-Benz aparece en Rápido y Furioso, Mercedes-Benz llega a mucho más público ilegalmente que quizá legalmente, no sé. Sí, más o menos, aunque te cuento algo, pagan. Es decir, esto es un tipo de modelo de publicidad que ahora está muy extendido, no recuerdo bien el nombre, es un nombre en inglés, si alguien se acuerda no lo puede apuntar por ahí, pero que la empresa paga, ¿no? Entonces, por ejemplo, le cede 20 Mercedes, le cede 20 computadoras con la marquita para que se vea ahí su logo y lógicamente van a llegar a millones de personas más que con un anuncio normal, ¿no? Dice Renato Joya, ¿y qué diría la jerarquía de la Iglesia Católica al respecto? Bueno, no se han pronunciado, pero ellos están muy entretenidos hablando del aborto y ese tipo de cosas en la mayoría de los países, pero a la Iglesia fue la que más daño le hizo. Recuerden que antes ellos tenían el control, el monopolio de lo que era la escritura, ¿no? Y ellos solamente decidían qué se leía y además quién lo leía, porque en aquel tiempo de la imprenta, decimos la imprenta, pero ¿quién sabía leer? Había el 5% de la población. Cuando la imprenta se crea, precisamente Gutenberg, para no tener problemas con la iglesia, que antes eran los amanuenses, los monjes los que escribían, lo primero que imprime es la Biblia, para decir, ojo, yo voy a imprimir solo libros, y de hecho durante mucho tiempo la iglesia tenía que utilizar todos los libros que se imprimían, ¿no? Perdió un poco el control y ahora cada uno puede leer lo que le dé la real gana, ¿no? Tendría que estar a favor, ¿no?, de la difusión de la cultura, pero no sé, si hay alguien de la iglesia que nos esté escuchando, que lo diga. Dice, Sopa nos está diciendo ladrones. Ahora vamos a hablar de Sopa. Y la Iglesia Católica, otros nos llaman pecadores. Sí, estamos pecando muchísimo. Ahora vamos a hablar precisamente de la Sopa y quiénes son los pecadores. Seguimos leyendo. Dice, Lorneros, saludos desde la provincia de Buenos Aires. Tenemos dos inquietudes en nuestras escuchas. A ver, las compañías que manipulan los medios son dirigidas por grupos financieros. Correcto, que a través de los medios ocultan la realidad de las naciones. Esos grupos no desean perder un centavo y el problema que está tratando en esta conferencia es uno de los tantos que pelearán para no perder. Correcto, así es, Hornero. Pero a la acción de estos grupos necesitamos la reacción de todos los ciudadanos. Pues sí, es así. ¿Por qué? Miren, yo creo que este tema de la sopa ha demostrado algo muy importante, ¿no? Ahora hacemos un recorrido rápido de cómo ha sido la historia, pero recuerdan que el 18, promovido por Reddit y por algunos otros sitios, también Wikipedia se sumó, también Radialistas, también cientos de páginas, incluso de muchos que ustedes nos escuchan, dijeron no, no queremos la ley sopa y vamos a hacer un apagón. Y por un día, el día 18, estuvimos apagados 24 horas. Se demostró la potencia y el control y el poder real de la red. ¿Quién tiene el control de la red? Ese día yo creo que quedó claro. 168 millones de personas entraron a Wikipedia y dijeron a sus congresistas desde esta página de Wikipedia, se informaron y muchos de ellos, casi 40 millones, no sé cuántos, fueron a las páginas web de sus congresistas, a los teléfonos, les llamaron, les dijeron, no queremos comer sopa, como hizo el clown al principio de esta videoconferencia, no queremos esta sopa. Y de hecho, al día siguiente, el 19, Lamar Smith, promotor de esta ley, dijo, ojo, la vamos a parar. Y un montón de senadores que antes estaban apoyando o no sabían si apoyar la ley sopa, dijeron, no vamos a apoyar la sopa. Entonces, ¿quién puede parar realmente, Hornero? ¿Quién puede parar todo este tema? Bueno, creo que los internautas tenemos mucho poder y se ha demostrado para decir nuestros gobiernos que no. ¿Solo tuiteando, solo en las redes sociales, solo mandando mails? Creo que no. Creo que va a llegar un momento en que haya que buscar alternativas y están ya. Alguien lo comentaba antes por ahí. Es decir, los servidores de Uruguay, Marcelo era si no me equivoco, están en Estados Unidos. Los dominios están controlados por Estados Unidos. ¿Qué hay que hacer? Señores, hay que empezar a buscar sistemas alternativos para poder navegar por la red, fuera del control de Estados Unidos. Hay que pelear porque esta organización que se llama ICANN, que es la que asigna los nombres de dominio de nivel superior, como son .com, .net, .org, no esté gobernada, no esté controlada por los Estados Unidos. Si esto es así y sigue siendo así, lo vamos a tener un poquito difícil, ¿sí? Entonces hay que empezar una campaña, hay que documentarse, hay que informarse, hay que desde nuestras radios, desde nuestros medios, empezar a hacer campañas y decir, señores, esto no afecta solo a cuatro personas que navegan por la red, esto nos afecta a todos y nos afecta a todas porque se va a restringir nuestro derecho a la comunicación a través de la herramienta de Internet. Antes lo comentaba el Hornero, dice, aquí todo el mundo está, o todos los medios están respondiendo a un poder financiero.
Y esos medios de comunicación van a hablar por su poder financiero. Entonces, las televisiones, los periódicos, las radios, la mayor parte de ellas están controladas. Excepto medios comunitarios, la mayor parte de medios están respondiendo a banqueros, a empresarios, a corporaciones internacionales. ¿Nos quedan qué? Los medios alternativos y, sobre todo, Internet. Un medio al que todavía no han podido censurar. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, realmente el peligro real de todas estas leyes, como vamos a ver, no es el tema del derecho de autor o la propiedad intelectual, porque ese es un debate que no quieren entrar a dar. El problema real de todo esto es que quieren terminar controlando otro de los medios, o mejor dicho, el medio que todavía queda medio independiente, que es Internet, ¿no? Dice Ixela, en la actualidad no se justifica la existencia de los intermediarios. Cierto, es lo que hablamos. Es decir, uno puede publicar sus canciones y hacerse más famoso que si una discográfica le promocionara, ¿no? El ejemplo del ícono ahora que todo el mundo escucha, Justin Bieber, este jovencito imberbe de 17 años que anda por ahí cantando por el mundo. ¿Cómo se hizo famoso él? Gracias a YouTube, gracias a Internet, participó en un concurso de estos de estrellas, no ganó, pero subió sus videos cantando canciones con copyright. Si se aprueba la ley SOPA no podría hacer eso. Y el tipo se hizo famoso, se hizo conocido y luego la industria lo agarró y dijo, ojo, nadie puede piratear canciones de este chico. ¿Cómo? Si él empezó cantando canciones pirateadas y haciéndolo a través de las redes sociales. Internet le hizo famoso. No necesitó el intermediario. Luego firmó un contrato con ellos y se está beneficiando de ello. Pero no necesitó el intermediario para hacerse famoso. Antes sí que lo era, ¿no? En la actualidad no se justifica. A Renato Joya dice, ¿podemos hablar de derecho a Internet? Sí, vamos a hablar ahorita mismo. Y Franz dice advertising. Espero que no sea alguien que vaya a censurar la teleconferencia, Franz. Porque están censurando, ¿eh? Escriban algo en contra de Hillary Clinton en Facebook, a ver qué pasa. Googleen Atilio Borón en Google y lean lo que le pasó. Es un pensador argentino, es un caso que estamos comentando bastante, y Atilio, ¿qué sucedió? Que escribió que Hillary Clinton, cito entre comillas para que no nos corten la teleconferencia, que Hillary Clinton era el eslabón perdido entre el ave de rapiña y el ser humano, por la cara que puso cuando vio que...